El tema de hoy, estaremos hablando de la importancia del sector salud en el proceso constituyente que ha activado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y cómo se quiere hacer creer que tenemos una crisis humanitaria. Estará con nosotros el farmacéutico Eduardo Samán. Segundo tema, aprobación de recursos económicos para el contrato colectivo de los trabajadores del Metro de Caracas, la destrucción además de unidades de Transbolívar. Allí el terrorismo, atacando directamente los servicios del pueblo. Para ello contaremos con Edinson Alvarado, presidente del Sindicato del Metro de Caracas. Momento ahora de revisar las noticias que destacan en la República Bolivariana de Venezuela. El ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, durante la Comisión por la Justicia y la Verdad, presentó ante medios internacionales parte de la investigación que realizó sobre la violencia que se ha generado durante las protestas que lleva a la oposición en el país. Aseguró que debe cesar inmediatamente el llamado a la violencia por parte de los factores políticos. Escuchemos. Hemos hecho una investigación que ha ubicado la condición de cada una de estas víctimas, que debe llamarnos a la reflexión. Su memoria nos obliga. Todas las vidas valen exactamente lo mismo, independientemente de su edad, género, condición social, el lugar donde hayan caído, la bandera política que hayan alzado, los métodos incluso que hayan aplicado para la expresión de su postura política. Todas nos duelen exactamente lo mismo, y lo que queremos precisamente con esta presentación es evitar que esa lista crezca. Esa lista no debe crecer. Debe cesar inmediatamente el llamado a la violencia por parte de los factores políticos que han abandonado la política para tratar de imponerle al país una agenda por la vía de la violencia al margen de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muy importante también resaltar allí las palabras del ministro Ernesto Villegas, cómo han utilizado también a estas víctimas como bandera política, cuando ya está demostrado, según la investigación del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, que estas víctimas no estaban manifestando, algunas de ellas. Continuamos con este tema. El Consejo Moral Republicano, a través de un comunicado, rechazó las acciones violentas promovidas por grupos vandálicos, aupados por factores de la extrema derecha en el país, y reafirmó su posición en defensa de la paz, al tiempo que considera que el diálogo y el reencuentro deben ser los únicos caminos para dirimir las diferencias políticas. Escuchemos. La violencia y el enfrentamiento no pueden ser los mecanismos para atender a esta situación, pues solo generan dolor y desencuentro. Dos, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente garantiza la participación de todos los sectores de la sociedad, toda vez que se trata de una solución perfectamente constitucional a la crisis que vivimos. La violencia y el... Allí tenía palabras del defensor del pueblo, alguien que también sufrió este ataque mediático contra un poder del Estado, apoyando, como se debe hacer allí, el proceso constituyente. Muy importante el llamado a la paz que ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. A propósito de este tema, el ministro para la Salud, Luis López, aseguró que el sector salud mantiene su deseo y convicción de seguir trabajando para preservar la vida de los venezolanos a través de la red pública hospitalaria, al tiempo que aseguró que la gratuidad del sistema de salud será protegido en la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos sus palabras. No van a poder con el sistema barrio adentro. El comandante Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro, ha blindado el sistema de salud, y todo este sistema va a seguir creciendo y se va a fortalecer con la Asamblea Nacional Constituyente, donde las misiones van a tener nivel constitucional, donde la medicina integral comunitaria va a tener garantías de no eliminación por ningún gobierno. Bueno, allí tenía, ¿no?, cómo este proceso constituyente va apegado también para mejorar el sector salud, todos nuestros programas sociales en el sector salud. Momento ahora de realizar una pausa. Ahora regresamos con su programa en 3 y 2. Ya venimos. Bueno, agradecemos a nuestro compañero Antonio Bello. Allí tenía, ¿no?, la denuncia, cómo productores que están siendo apoyados por el Estado se prestan también para atacar a la entidad y al pueblo tachirense. Lamentable que sucedan esas cosas. Ya nos acompaña Eduardo Samán, farmacéutico,
Y también la doctora Rodel Longa, especialista en salud pública y médico integral comunitario. Su apreciación de cómo el Estado apoya a los productores. No puedo dejar este tema a un lado sin preguntarse su opinión con referente a esto. Apoya a los productores y además se prestan para eso. Sabiendo que el Estado está allí, también hay que hacer una fiscalización. Sí, bueno, es hay gente de derecha que... Que bueno que a pesar de que la revolución, bueno, le ha dado el apoyo, en algunos le ha dado vivienda, siempre es una minoría. O sea, afortunadamente... Decía que 408. 8 nada más. Siempre existe esa minoría. Pero eso es lo que demuestra que este proceso revolucionario es democrático y que este proceso no le está preguntando a la persona si es chavista o no es chavista para darle un crédito. Simplemente le da el crédito, le da las tierras. Se apoya al productor allí. Claro, hay un apoyo, así como también para acceder a una vivienda, para acceder a un medicamento de alto costo, a nadie le están preguntando si es o no chavista, sino que simplemente se lo dan porque este es un proceso democrático. Así como es el apoyo también al sector salud. Sí, señor. Que el sector salud se ha movilizado el día de hoy por la constituyente. Hay un inconveniente o un problema que es la distribución de medicamentos. La pregunta directa sería cómo la constituyente puede resolver este inconveniente. Sí, no solo... Por llamarlo así inconveniente sabiendo que viene de una guerra económica. Sí, del problema, ¿no? Del problema que tenemos con el suministro de medicamentos. No solo que la constituyente lo puede resolver, sino lo puede resolver de forma definitiva. Porque el problema de los medicamentos se trata de un problema estructural en nuestra sociedad. Nosotros tenemos una forma de producir muy dependiente y también la forma de obtener medicamentos dependiente de la importación. La materia prima. Tanto la materia prima como los productos terminados. Hay una total dependencia del exterior, de los productos terminados y de las materias primas para la elaboración de medicamentos. Esto es por un lado. Por otro lado tenemos un sistema universitario que no está... adaptado unos pensum de estudio que no sirven para la producción, están adaptados bajo un modelo neoliberal, fueron cambiados y fueron adaptados a un mercado laboral neoliberal. Entonces, el tema de la constituyente es importante porque como nuestro problema es estructural, nosotros tenemos que resolver el problema desde las bases, desde la raíz. Es la Constitución. Que es la Constitución, para poder hacer leyes después acordes, para poder modificar la ley del ejercicio de la farmacia, la ley del medicamento en función de unos principios. ¿Qué principios? Bueno, producción, no cualquier producción, producción soberana, o sea, producir con soberanía, que es diferente a producir cualquier cosa o a tener un medicamento. Fíjate, siempre hemos resuelto el problema de forma coyuntural, o sea, se presenta el problema, hay que darle dólares a los importadores para que traigan medicamentos. Eso, o sea, debería acabarse con la constituyente. Claro, claro, lo que pasa es que la gente dice que la constituyente no trae medicina. Claro, el hecho es que la constituyente no es la que va a hacer los pedidos, no es la que va a sacar desaduanar los contenedores, va a hacer la distribución de los medicamentos. Por supuesto que la constituyente no lo va a hacer, pero esas soluciones son soluciones momentáneas que se han hecho todos los años. Este año también se va a hacer así, mientras no tengamos la solución estructural. Se va a hacer así, se va a dar los medicamentos, como efectivamente se está haciendo la distribución de los medicamentos. Yo estoy viendo una cosa criminal, quemaron en el estado Bolívar el almacén de medicamentos para todo el estado, almacén de medicamentos y productos médicos. Dicen que faltan medicinas, pero queman el doble discurso, ¿no? Sí, pero queman dicen allí que donde queman se los medicamentos, dicen que faltan los alimentos y destruyen los alimentos, una acción criminal, ¿verdad? De destruir los alimentos, de destruir las medicinas. No es la primera vez que atentan contra un establecimiento de medicamentos. También han quemado camiones de Farmapatria, o sea, han quemado camiones, han quemado establecimientos de salud con medicamentos. Adentro se han destruido medicamentos. Ahora bien, ¿qué tan importante es que programas de salud como Barrio Adentro 100% estén blindados en la Constitución? Sí, desde el punto de vista de la realidad social que vive el país y nuestro alcance en esa amplitud a nivel nacional, genera que se puedan garantizar los medicamentos esenciales que llegan a través de la misión como parte de ese convenio internacional que se generó con Cuba. Parte de una política de Estado que garantiza a los venezolanos y a las venezolanas el acceso no solo a los servicios, sino también al medicamento. Claro, si no es por Barrio Adentro, imagínate con esta guerra, con este sabotaje a la cual nos sometieron, imagínate, estaríamos, o sea,
en una situación muchísimo más difícil, pero gracias a Barrio Adentro es que han podido llegar los suministros a los más necesitados, ¿no? y a todo el territorio. Ahora bien, el tema de la de los medicamentos y cómo la oposición ha abordado, o sea, ha reclamado, ¿no? Ha reclamado que ellos quieren medicamentos y a ellos no les importa cómo además de su cómo vengan. De la guerra llaman a algo, o sea, un mal término, crisis humanitaria de medicamentos. Sí, no, no, y es que además es como el niño que arma un berrinche para que la mamá le compre un helado, ¿no? Sin importar si la mamá en ese momento tiene dinero o no tiene dinero. O sea, ninguno considera que el año pasado nuestros ingresos petroleros fueron de apenas de 5 millardos de dólares por la caída del precio del petróleo, que eso... Algo que también ha afectado al sector salud. Ha afectado a todos los sectores, alimentos, salud, y es verdaderamente un milagro. O sea, lo que es que teníamos ingresos que podían estar ingresos de casi de 60 millardos, 50, 60 millardos líquidos, y eso baje apenas a 5 millardos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero la oposición eso no lo considera, como si eso no hubiese pasado, ¿eh? Entonces, ellos dicen, no, queremos un medicamento y ya, y queremos hacer una crisis, un canal humanitario y una crisis, decretar una crisis humanitaria, ¿no? Que es una trampa que ellos nos están montando, porque si las transnacionales fuesen tan buenas, ¿verdad? Bueno, que nos den líneas de crédito, que mantengan las líneas de crédito, que nos den los medicamentos. Pero esta gente lo que quiere es montar un show con unos medicamentos vencidos, recogidos por ahí en cualquier parte, traídos, que luego hay que pagar para... incinerarlo o darles una disposición porque son contaminantes, pues un medicamento vencido, un medicamento que contamina. Es parte de ese mal discurso. Sí, y además usarlo como una excusa para una intervención extranjera. Ellos cuando asumen esa posición, ellos se están prestando a un juego intervencionista de potencias extranjeras que a la final lo que quieren es el petróleo nuestro. Quieren el petróleo, quieren el oro, quieren el resto de las riquezas que nosotros tenemos, pues nosotros tenemos que defender eso. El pueblo venezolano tiene que entender, ¿verdad?, que el gobierno está haciendo, pero todo lo posible para el ingreso que tuvimos. Verdaderamente, lo que sucedió el año pasado, que ya lo superamos, porque ahora las perspectivas son muchísimo mejores y no las quieren, no quieren dejar que se recupere la economía, no quieren dejar que se recupere la normalidad del país. Nos han sometido a una dictadura una dictadura de unos pocos ahí que no te dejan salir de la casa, que si sale... Que lo tienen a la gente secuestrada allí, como quien dice. Un terrorismo, una minoría ahí que tiene un terrorismo. Ayer yo vi cómo incendiaron una persona viva, o sea, la incendiaron. O sea, una cosa que solo se ve y está, es evidente, pues, o sea, eso no es el gobierno, no es, son ellos, son los manifestantes, los fascistas. Que porque tú seas diferente, entonces ya eres enemigo y si es preciso, no les importa quemar a una persona. Y después que la quemaron, empezaron a golpearla con los escudos, la golpeaban, o sea, y la apuñalearon. O sea, ¿qué clase de gente, médicos que sacan los pacientes para exponer los pacientes? Una persona que está enferma, ¿cómo tú la vas a someter a un estrés de una manifestación? Son algunas de las cosas fascistas que se están viendo. ¿Verdad? No, y además un médico de la oposición, un diputado, mandando a la gente a trancar las vías con su propio cuerpo, o sea, exponiendo su propia vida. O sea, claro, no es la vida de él, él no es el que se está parando ahí para que le pase un carro por encima, ¿no? Entonces, ¿qué clase de médico es ese que manda a una persona a exponer su vida para un provecho político? Tenemos un médico integral comunitario. Hay algo de ese tema de los fascistas. Ha habido varias denuncias a través del Twitter de que médicos o que están estudiando medicina están además automedicando sin tener el previo permiso, más allá del ataque que le hace la extrema derecha a ustedes como médicos integrales comunitarios. Hay que ver por qué médico integral comunitario, porque los que se graduaban en algunas universidades como la UCB o en otras no les gustaba ir a atender a las comunidades, violando además su juramento de graduando. Sí, nosotros en el proceso de formación se hace énfasis en la calidad y en el proceso humanista que genera la carrera. Nosotros vemos con preocupación cómo otras universidades hacen énfasis en utilizar el proceso de formación para
actividades mercantilistas, ¿no? La salud se utiliza para... olvidando al pueblo y llegando la salud al capitalismo. Llevando la salud al capitalismo, utilizando estos procesos para, por ejemplo, indicar medicamentos de X nombre o de X grupo para también generar ese proceso. Si ese medicamento no lo tienes, entonces no te vas a curar, entonces no vas a mejorar. Y esto, por supuesto, genera una incidencia directa sobre la posición del Estado ante esa situación. Por eso nosotros consideramos que todo este proceso constituyente tiene que generar bases sólidas para que todo el proceso de formación, que no solo es un tema de medicina integral, porque los médicos y las médicas estamos aquí para atender a la población venezolana con necesidades sentidas. Entonces, desde esa lógica, los médicos que se formen en el país tienen que tener una posición en función de generar una satisfacción real a esa población que requiere ser atendida, sin ver posiciones desde el punto de vista cuánto genero yo por atender a un paciente o cuánto ganaría yo porque un paciente tenga tal o cual medicamento. Entonces, nosotros consideramos que a partir de este proceso constituyente y la incorporación no solo de la misión Barrio Adentro como parte de una política de Estado que va a perdurar en el tiempo. Que están todos los estados del país, además. Sí. Deben generarse las mismas bases para cambiar la ley del ejercicio de la medicina, por ejemplo, que es una de las realidades que hoy nos afecta. Y la posición que mantiene la oposición respecto a nuestro proceso de formación y la calidad que tenemos no se relaciona solamente con el hecho de que seamos buenos o malos, se relaciona con el hecho de que nosotros estamos en todos los espacios, porque Barrio Adentro es un espacio donde estamos, pero también estamos en los hospitales, estamos en las clínicas populares, estamos atendiendo incluso en instituciones del Estado. Entonces hay una realidad que ellos sienten, que es que nosotros estamos allí cumpliendo la tarea y esa deuda histórica que tiene más de 40 años que debían garantizar los médicos formados en el país antes de medicina integral. Y en la mano con el pueblo. Vamos a realizar una pausa, pero antes quiero dejarle una pregunta. El presidente ha creado algo allí que se llama el motor farmacéutico. ¿Cómo ha sido ese avance? Solo estaremos hablando al regreso de esta pausa. Adelante. Continúa en 3 y 2. Bueno, continuamos. Dejamos una pregunta al aire. ¿Cómo ha avanzado el motor farmacéutico para acabar con esto, la dependencia de la materia prima, por ejemplo? Sabes que es una acción, una política que es momentánea, coyuntural. Ahorita eso está avanzando. Además, se ha nombrado el nuevo ministro del Poder Popular para la Salud, que es farmacéutico. Y tiene la formación básica. Que sería como básica, la base allí. Sí, para enfrentar ese problema. Pues él tiene su formación básica, tiene la capacidad de enfrentar ese problema. Pero fíjate, además del motor farmacéutico, que dijimos que es una solución momentánea, está la solución definitiva, que es la que nosotros tenemos que buscar de una vez por todas. Y esa solución definitiva está en la Constitución. Como decía el presidente, no se negocia, la constituyente es la constituyente y eso va. Claro, ahora, la Constitución es la base de todas las leyes, es la base, es la columna vertebral de todas las leyes. ¿Qué habría que modificar, por ejemplo? Claro, uno, por ejemplo, la producción soberana. O sea, para empezar, nuestra Constitución, nuestra querida Constitución que nosotros hicimos, defendimos, aprobamos, ¿verdad? No contempla la palabra medicamento. O sea, el medicamento no está contemplado aquí dentro de los derechos a la salud. No se contempló, pues, se pasó por encima. Ya ves la importancia que son los medicamentos para recuperar la salud, para prevenir enfermedades, para diagnosticar, todo lo demás. Sin embargo, no está contemplado aquí. Entonces, primero hay que contemplar la producción soberana de medicamentos, por un lado. Por otro lado, el tema de las patentes, que son un obstáculo para la producción de medicamentos. El artículo 98 fue un artículo que nosotros demostramos que estaba intervenido el señor Michelena. Intervino, había una comisión de estilos que luego publicó en Gaceta Oficial un texto diferente al aprobado en plenaria, ¿verdad? Y establece unos derechos corporativos por encima de los derechos a la salud. O sea, no puede ser así. Errores que están en la Constitución, lamentablemente. Corporaciones que atacan también. El artículo 98 entró en la reforma constitucional del año 2007 en el bloque A, en el bloque que había propuesto el comandante Chávez. Recuerda que se hicieron dos bloques, bloque A y bloque B. Ese artículo, porque demostramos
que fue intervenido por Miquelena y otro grupo, Bruercarías y otro grupo. Eso está en el diario de debate de la Asamblea Nacional Constituyente, en las gacetas del diario de debate, y lo demostramos a través de una tesis que se hizo en el SAPI, en una especialización de propiedad intelectual, lo hizo la doctora Castiela Velázquez, y se demostró. Esto por un lado. Por otro lado, la enseñanza universitaria de la farmacia tiene que cambiar y tiene que tener bases constitucionales para poder hacer, para que la ley de universidades esté acorde con esas bases. Por ejemplo, el derecho a tener información de un medicamento o el consentimiento para que te pongan una vacuna es un derecho constitucional. O sea, nadie le pueden introducir en su cuerpo un medicamento o una vacuna si uno no quiere o si no tiene el consentimiento de los padres. Y eso actualmente no está en la Constitución. Es un objeto de debate que hay que colocar. Pero hay gente que por lo menos dice allí que esa es una Constitución perfecta y no necesariamente tendríamos que ir a una constituyente. Es que no se lo ha leído. O sea, las personas que dicen eso no se han leído en detalle y no han analizado los artículos de la Constitución. Recuerda que cuando la Asamblea Nacional Constituyente fue un proceso, ahí hubo, empezando por el señor Miquelena, que en paz descanse, pues, y no podemos hablar, un señor que ya ha fallecido, pero ese señor pudo manipular para que muchos artículos de la Constitución, por ejemplo, te hablo del artículo 98 porque tenemos las pruebas de cómo fue intervenido un artículo que lo que da es, otorga el derecho a la libertad de creación, dice la creación cultural es libre, es un derecho cultural, un derecho humano, entonces cómo ahí le metieron derecho a la inversión, el derecho a las patentes, le metieron derechos corporales. Y luego el constituyentista Wilmar Castro Soteldo propuso que se pusiera que esos derechos no pueden estar por encima de los derechos a la salud y fue aprobado en plenaria y sin embargo eso fue recortado y no fue publicado en Gaceta. Entonces, esto es hay un artículo que subordina la Constitución a los tratados internacionales, cosa que también es un error, es un gazapo que le metieron a ese artículo. Eso debe ser corregido y eso solo se puede hacer a través de una constituyente. Cuando hablamos, por ejemplo, de farmacia, hablábamos en algún momento en otra entrevista de la importancia que era la botánica, ir a las bases allí. Muchos medicamentos se consiguen en ese lugar, o mucho de la materia prima que necesitamos. Sí, el empleo de la medicina natural y tradicional es un hecho histórico. Eso no está contemplado en la Constitución. No, se protegen los recursos genéticos, los recursos naturales, pero, por ejemplo, el desarrollar esa medicina choca contra las regulaciones que actualmente existen. Entonces tú haces un producto de origen natural, cuando lo vas a registrar para darle legalidad, no puedes hacerlo. No se puede, exactamente. Nosotros venimos haciendo un trabajo con todo lo que se relaciona con salud indígena, que es uno de los programas que se lleva en el Ministerio de Salud, y se ha venido haciendo un trabajo que, por supuesto, influye en este proceso donde hay una disminución importante de medicamentos de marca. Y esos procesos se han venido generando, pero definitivamente debe haber algo que marque que deben estar, ¿no? Y por eso es que el proceso constituyente nos va a dar esa oportunidad. En primer lugar, nosotros, en mi caso particular, no viví el proceso constituyente y estamos muy emocionados de la propuesta y de poder participar en todo lo que se relaciona no solo con salud, sino con todo lo que tiene que ver con lo que se vive en el país, porque efectivamente la Constitución del 99 generó un proceso de cambio importantísimo en el país, pero entendemos que hoy nuestro país requiere una Constitución que se amolde a lo que hemos creado. Entonces esta Constitución va a ser mucho mejor que la que hoy tenemos. Vamos a realizar otra pausa, también hablando de la medicina natural. Importante que la gente conozca que puede curar la medicina natural. Ya venimos con su programa en 3 y 2, no se aparte. Continúa en 3 y 2. Bueno, continuamos con su programa en 3 y 2. Ya nos acompaña ahora en el estudio Arnaldo Calderón, estudiante de Medicina Integral Comunitaria. Estuvieron en la marcha el día de hoy. Sí, correctamente. ¿Qué tal estuvo la marcha allí? Mucho pueblo y mucha alegría por la salud constituyente de nuestro país. El pueblo unido allí con el sector salud, reconociendo que hay unas reivindicaciones de la revolución bolivariana. Correctamente. Nuestro pueblo, más que todo, está en base a seguir las luchas y mantener nuestra revolución, porque gracias a Chávez,
Nosotros nos estamos formando porque seguimos por el legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Tanto es así que nuestra Universidad de la Ciencia de la Salud, Hugo Rafael Chávez Frías, ¿cómo te lo puedo nombrar? Es la punta de lanza de nuestra formación como tal. Es parte del trabajo. Es parte de nuestro trabajo. Yo le he dejado una pregunta al aire. ¿Qué podemos curar con la medicina natural? Sí, mira, bueno, muchísimo, porque la base de los medicamentos, la mayoría de los principios activos tuvieron sus orígenes en las plantas, en los minerales y en los animales. Ese es el origen. Después las transnacionales, las corporaciones, prepararon derivados sintéticos. Con esas riquezas también se quiere quedar el imperio. Claro, claro. Ahora fíjate, nuestra constitución en ese aspecto es avanzada, es muy avanzada. El artículo 124 protege esos recursos genéticos y prohíbe la privatización de esos recursos, prohíbe la privatización de la vida. Una de las pocas constituciones que prohíbe otorgar patentes sobre el genoma de los seres vivos. Es un gran avance. O sea, así como tenemos artículos muy avanzados, muy buenos, o sea, tenemos gazapos en el 98. Entonces, claro, el tema, como el tema farmacéutico, porque el lobby que le montaron a la Asamblea Nacional Constituyente, ellos se les escaparon algunas cosas, pero hicieron énfasis en algunos artículos. Entonces, cuando tú produces un medicamento de origen natural, un medicamento artesanal, choca contra la regulación, contra el sistema regulatorio. ¿Por qué? Porque nuestra regulación... Eso se puede cambiar, transformar. Claro, pero tenemos que cambiar la Constitución, porque tenemos que cambiar la base de las leyes para que sea sólido, para que luego el cambio... Fíjate, a todas las leyes que nosotros hicimos, por ejemplo, las del INDEPAVI, ¿qué hacía la oposición? Le metía un recurso de nulidad porque alegaban que era anticonstitucional. O sea, imagínense, leyes constitucionales le metían recursos de nulidad, porque las leyes se tienen que hacer a partir de la Constitución. La Constitución es la base de todas las leyes. Por eso es que es importante que nosotros podamos cambiar la Constitución, porque una vez que nosotros reformemos la Constitución, vamos a tener más elementos para poder hacer mejores leyes. Ahí tenemos imágenes de la movilización del día de hoy. Estuvieron ustedes allí. ¿Qué le parece que la derecha, si llegase al poder un supuesto negado, quiera privatizar la salud? Volveríamos a los años de la Cuarta República, que el deber del el derecho de la salud del pueblo, que está contemplado en el artículo 83-84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es política del Estado manejar la salud del pueblo, caeríamos en desautorización de nuestra ley y de nuestra constitución. El proceso de salud constituyente se basa más que todo en llevar la salud al pueblo, y nosotros, como futuros médicos integrales comunitarios, llevamos esa salud a nuestras comunidades. Estamos en el día a día haciendo la salud, tanto en la parte biopsicosocial de nuestras comunidades. Es muy importante que la gente maneje también en qué ranking se ubica la salud venezolana con otros países de Latinoamérica. Bueno, mira, donde cuesta mucho dinero. Pero muchísimo mejor que muchos países de Centroamérica y de Sudamérica. Inclusive, esto de la privatización, que fue lo que se hizo en Colombia, porque en Colombia hubo un proceso encubierto de privatización de la salud. Bueno, la gente sabe, los venezolanos de... Que se quiere hacer en Argentina también. Bueno, saben lo que cuesta la salud en Colombia. Lo que cuesta la salud y lo que cuestan los medicamentos en Colombia, lo que cuestan los medicamentos en Venezuela. Y entonces pueden apreciar el sistema venezolano de salud. Y mucha gente viene a tratarse en Venezuela, de Colombia, por los altos costos. El propio expresidente Samper, que ahorita es presidente de UNASUR, él escribió un artículo, o sea, dio unas declaraciones al diario El Espectador de Colombia, donde él decía: medicamentos, el alto costo de la vida en Colombia. O sea, porque hay que ver lo que cuesta un medicamento en Colombia y lo que tiene que pagar un ciudadano, una ciudadana colombiana por los medicamentos. Porque, para empezar, ellos privatizaron su sistema de salud de una forma muy encubierta, ¿no? Tienen unas entidades prestadoras como una especie de seguro, pero todo eso es privado. Sí, el pueblo venezolano debe reflexionar. Mira, la revolución no los va a desamparar. Ahorita, con toda la situación que hay de la dificultad de medicamentos, nosotros no podemos decir que aquí hay una crisis humanitaria, porque ni siquiera los organismos de Naciones Unidas se atreven a decirlo, que aquí hay una crisis humanitaria.
Y la gente sabe que el gobierno no los va a desamparar. Que sea como sea, la gente aquí busca la ayuda en el gobierno, busca el dinero, se importa, se trae, pero este es un gobierno del pueblo. Y mientras sea el gobierno del pueblo quien esté al mando, la gente no va a estar desamparada. Nosotros tenemos que avanzar en nuestros problemas estructurales y resolverlos para poder avanzar en el proceso revolucionario. ¿Qué tan importante es que alguien, por ejemplo, tiene alguna enfermedad o alguna emergencia, pueda acudir de inmediato a un CDI? No tiene que ser como hacía antes, que tenía que ir a los hospitales, a las clínicas, si la tienen cerca allí, como quien dice, en la pata del barrio. Es muy importante porque más que todo en las comunidades se encuentran los especialistas de medicina general integral, nosotros como tal formándonos con nuestras comunidades, y la salud se lleva más que todo al pueblo, porque el médico va a la casa, hace la casa el día a día, visita a su paciente, le lleva sus medicamentos, se hace una dispensarización de las enfermedades que pueda asistir en las comunidades. El control lo lleva, es decir, somos los inspectores y más el contralores de nuestro proceso de salud y enfermedad de nuestras comunidades. Hacen un seguimiento, además. Correctamente. ¿Podría eso implementarse en la Cuarta República? Mira, yo quiero hacerle un llamado a la gente de clase media, la gente que ha padecido, que ha tenido que sacar todos sus ahorros, el ahorro del trabajo de toda su vida, y dejarlo en una clínica. Yo creo que esa gente piense en lo que es la salud privada y lo que es tener unos gobernantes que no le presten atención al pueblo o que no les duele el pueblo. La oposición, la derecha, es de la idea del libre comercio, del libre mercado. Para ellos es... Es el dinero y no el pueblo. No, ellos tienen una filosofía muy, tómalo o déjalo. O sea, págalo o muérete. Esas son las opciones que te da el capitalismo. No hay otra. O sea, o lo tomas o lo dejas. Entonces, si no tienes el dinero, bueno, la gente se muere. Y esa es la filosofía. Entonces, que la gente haga el contraste. O sea, ¿qué quiere? ¿Quiere eso? ¿Quiere el beneficio por encima? Sería retroceder. Claro, sería retroceder. ¿Quiere el beneficio de unos pocos por encima de la salud de todos? ¿O quiere el bienestar de todo el pueblo? ¿Qué es lo que está ofreciendo el socialismo, lo que está ofreciendo la revolución? Vamos a realizar otra pausa y ya venimos con su programa en 3 y 2. No se aparte. Continúa en 3 y 2. Entonces la lucha contra la cultura capitalista, contra los vicios, contra el egoísmo. El médico tiene que ser un líder, el Che médico, grandioso, ejemplo. José Gregorio Hernández, el médico del pueblo. Gilberto Rodríguez Ochoa y muchos médicos y médicas venezolanos, cubanos, argentinos, del mundo. Me tenía palabras del comandante Hugo Chávez. ¿Cómo trabajar en eso? La cultura es muy importante. Trabajar la cultura desde la constituyente. ¿Cómo hacerlo? Sí, mira, el derecho de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a que tu médico te informe bien lo que te está prescribiendo. Tú ves que tú vas al médico y entonces te prescribe y dices, tómate eso. Así, esa es la enseñanza tradicional de la medicina, que no lo tienen los médicos integrales. Hay que acabar con eso. Pero, claro, pero es que es un derecho. Es el derecho de la persona estar informada sobre ese medicamento. Y eso tiene que ser un derecho constitucional, ese derecho. Por ejemplo, el uso de personas en los ensayos clínicos innecesarios. A veces por sacar nuevas drogas, porque tienen las patentes de esas drogas, utilizan seres humanos, ensayan en seres humanos. Y a veces las personas desconocen que están siendo objeto de un estudio. Simplemente les dicen, mira, vale, te vamos a regalar la medicina. Pero no le dicen que forman parte de un estudio. Y si hay reacciones secundarias graves, claro, los usan como conejillos de India, a seres humanos. Entonces la Constitución debe prohibir eso, debe contemplarlo. Actualmente no lo contempla.
O sea, la prohibición del uso de seres humanos en ensayos clínicos innecesarios. Eso se están dando. Y seres humanos de cualquier edad, incluyendo el tema este de las vacunas, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que estar contempladas en la Constitución. Y que a partir de esos derechos elementales, de esas bases constitucionales, hay que empezar a reformar las leyes que tenemos. Nosotros tenemos una ley de ejercicio de la farmacia de 1928. Tenemos una ley de los medicamentos aprobada en el año 2000, pero esa ley la cocinó la Cuarta República en el año 94. Desde el año 94, y bueno, justo después que se aprobó la Constitución... Claro, después que se aprobó la Constitución, fue inmediatamente aprobada como una de las primeras leyes, pero es una ley que para ese momento nosotros no teníamos la madurez suficiente para discutirla a nuestros parlamentarios, no tenían el crecimiento necesario suficiente. Entonces, en la reforma constitucional es una necesidad que nosotros tenemos, por lo menos en el área de farmacia, para llegar a soluciones definitivas, soluciones estructurales del problema de los medicamentos. Y además que tenga un beneficio para el pueblo. Por supuesto. Hoy también la derecha llamó a un paro, por enésima vez. También llamó al paro al sector salud. Y bueno, quedó demostrado, por allí tiene las imágenes, señor director. Las imágenes de cómo estaba Caracas el día de hoy. Allí tienen algunas, ¿eh? Todo en tranquilidad, ciertos focos en algunos sectores, como San Antonio de los Altos, como en el municipio Chacao, como en Las Mercedes, pero todo normal al oeste de Caracas. Y también en algunas partes del este. ¿Qué opinión le amerita que se siga llamando a un paro donde nadie realmente hace caso a eso? Sí, hay un desgaste. Ellos están siendo víctimas de su desgaste. Ellos todos los días... O sea, se supone que todos los paros que hacen todos los días es por la comida y las medicinas, ¿no? Los lunes, los martes, en la noche. O sea, ya no hayan que inventar. Desnudo, no sé qué, en cunclillas, en todo, ¿no? O sea, no hayan que inventar, ¿no? Y no hayan que inventar porque ellos simplemente están respondiendo a una agenda internacional. Ellos no están buscando solución a los problemas. Sí, agenda internacional porque además ni siquiera le hacen caso a sus supuestos líderes. Se le ha escapado de las manos esta situación a la mal llamada mesa de la Unidad Democrática. Sí, ellos dicen, aunque ellos están detrás de todo eso, ellos tienen unas intenciones oscuras, unas intenciones ocultas. Pero ellos dicen para un poco... lavarse las manos, ¿no? Para escurrir el bulto. Ellos dicen que ellos no tienen nada que ver con la violencia, ¿no? Pero es una cosa cínica, ¿no? Como hay pruebas fehacientes de cómo están financiando la violencia, el vínculo de los dirigentes con la violencia, con los sujetos violentos, ¿verdad? O sea, las pruebas son fehacientes. Entonces, ¿cómo ellos ahora tratan de escurrir el bulto y a decir que ellos no tienen nada que ver con la violencia? Y que ellos están llamando a manifestaciones pacíficas. Pero entonces dicen manifestaciones pacíficas y mandan a la gente a trancar una avenida, o sea, violando el derecho a la circulación. Pero es que usando sus propios cuerpos. O sea, ¿quién se le ocurre? Están mandando a la gente a que arriesgue su vida, la integridad física de las personas. Porque en ese momento hay gente nerviosa, hay gente que acelera, hay gente que tú no sabes con qué respuesta puede salir. Y entonces, ¿cómo vas a mandar a alguien? Entonces se llevan niños, mujeres, ancianos a esas manifestaciones a trancar vías usando sus propios cuerpos. Y eso lo dicen, lo incitan los dirigentes de la oposición por los medios de comunicación, por la televisión, todos los días. Están haciendo eso en las mañanas para convocar a esas protestas. Ahora bien, ¿qué opinión le merece, hablando de lo que es este terrorismo, este fascismo, que un grupo de personas, no pasa ni de 8 ni de 10, trate de quemar un centro de salud que es para el pueblo? Es algo que es fuera de lo normal. Es decir, están jugando con la psiquis de la sociedad como tal, en crear más que todo la incertidumbre, la zozobra, el miedo a que el pueblo pierda el derecho a tener su salud. El pueblo, el presidente Nicolás Maduro lo está garantizando, como lo establece la Constitución. Y lo está haciendo, bien sea a través de todos los sistemas del Público Nacional de Salud. Rápidamente un llamado al pueblo, sí, a todos los sectores, a seguir participando. Es un punto de encuentro la Constituyente. Sí, mira, la única solución es el diálogo. Es el diálogo porque es que además la Constituyente no solo es una solución definitiva, sino es la solución para la paz en este momento.
en este momento para resolver. La única manera de resolver esta situación que tenemos es sentándonos a hablar. Y la vía es la constituyente, que además va a enfrentar los modelos. O sea, va a enfrentar el modelo de ellos si es que ellos se atreven a enseñarlo, ¿verdad? Esa agenda oculta, esas intenciones ocultas que tiene la derecha, bueno, van a tener que destaparla. Y la gente se dará cuenta quiénes son ellos. Ya se están dando cuenta, ya. Bueno, ya mucha gente se está dando cuenta porque eso tiene el rechazo de las mayorías. Pero a ellos no les interesa las mayorías, a ellos les interesa la fotico para mandársela a su jefe, que son unas petroleras que están en los Estados Unidos. Bueno, agradecemos, gracias por haber venido. De esta manera despedimos su programa en 3 y 2. Importante decir nuevamente, la constituyente es un centro de allí de diálogo. Es un punto de encuentro. Aléjese de una vez por todas de la violencia. Lo vamos a dejar con este material, muy bonito, por cierto. De inmediato, ahí está, de inmediato vamos a establecer un contacto con el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. En el lugar está allí Melanie Moncada. Buenas noches, Melanie, te escuchamos.